Eso está heavísimo. ¡Venga, chamaquito! Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¡Ven para acá, ven! ¡Ven para acá! ¡Diablo, excelente regalito a ti! ¿Y qué es esto? ¡Ey, que muchacho, está! ¡Cómetelo, viejo! ¡Siéntate ahí, ve! ¡Cómetelo ahí, ve! ¡Vaya ahí! ¡Siéntate ahí! ¡Cómodo! ¡Ahí, cómetelo! ¡Hay un baño en tu casa! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Te está buenísimo? Hay un baño en tu casa, viejo, porque el baño en mi casa se tapó, fue. A ver si papá tuyo me deja ahí. No. ¿Está bueno? ¿Ya? Que si hay un baño en tu casa, para ver si papá tuyo me deja ahí, que en mi casa se tapó. Dale, y ese, agüita, bébete un chico para que tú veas. Las papitas son nuevas, ¿eh? Ay. Yo no veo comida de las papitas, ¿eh? Otro ching ahí, otro ching ahí. Ya tú sabes. Cómprame otro un día. Tú ven ahorita, ¿viste? Tato. Yo voy a ver dónde venden esa papita para comprar. Y vinagre, se lo bebió. El diablo, ¿cuánto chamacito tiene el estómago de hierro? De hierro no, aparece que ajo y que tiene ahí adentro. Pero ahora hay que ver. Vamos a caerle atrás para ver si se va a cagar. Vamos a caerle atrás. Hay que ver ahora. Si no lo veamos antes de un rato, eso fue que le dio. Le dio. Vámonos, güey. ¡Ey, diablo! ¿Qué es eso? Es una bomba. Pero yo que está pagando. Yo me bebí yo eso, llévate de mí. Eso es 3 días, en el hospital, eh. Llévate de santísimo. Mí. Santísimo. Vamos a ver si lo bajamos. Santísimo, loco. Pensaba que se iba a dar cuenta. Se quedó buscando más con tu vida. Dice que anda vendiendo, dice. Ya, ellos saben, los menores que saben dónde venden la papita, ¿verdad? Aquí. Menor, ¿dónde que venden esa papita? Esa papita la venden en Irán, viejo, esa papita ni aquí. Esa papita la quitaron de aquí, viejo. Pero de seguro tú quieres otro, que yo te preparo otra bomba de esa. Vamos. No, viejo, tú sabes. Eso dura una semana para llegar aquí. En Irán que están esas papitas, loco. Pero de verdad tú quieres otra. Claro. Y a ti no te ha dado como dolor de barriga ni nada. No. ¿Y tú no fuiste al baño? Seguro. Sí. Cómprame otra. No, que se acaban ya, viejo. Esas papitas están en Irán. Si tú ya, quieres, ven en 3 semanas que llegó este guapo de una caja. Yo estoy asustado con este chamaquito. Ah, pues me voy hoy. Tato. Vamos a llegar aquí. Yo me como esa papita y dura una semana entera, viejo. Que a mí me hicieron eso cuando es chiquito y me internan por 3 días. Y todo de barriga también. El chamaquito, ¿y qué es lo que es ajoy que tiene metido ahí adentro, viejo? No, hoy no. A Tony que vuela. ¿Cómo me voy a acostar para mi casa? Me acuerdo que hay bien cabeza. Voy a llevar a la jeva mía. Pues el chamaquito tiene el estómago, muchacho, ve. Jesús. Nos vemos, viejo. Ey, diablo, el chamaquito tiene el estómago de todo, de hoy, de Santo Juan. Comprando esta vaquita que pica. Trae limón y ají pipí. Yo la voy a probar a ver si son buenas, de verdad, bro. Que pica mucho y no quiero comer nada. Papi, ¿dónde venden esas papitas? Pero con vinagre, una agüita así. ¿Cómo así con vinagre, hijo? Sí, yo quiero ver dónde venden. Hijo, eso no viene con vinagre. Mira, eso trae limón, ají pipí, no con agua adentro. Mira, la voy a abrir, mira. Mira, eso te trae mira, una mira. Agüita. Eso no trae agua, mira, eso es lo que trae papita. Mira, mira. Abre, para que tú veas, ábrela. Mira, ve. Papita, ve. Eso es lo que trae eso, ve. ¿Estás atendiendo? Yo compré, a mí me di en una con eso. ¿Quién te la dio? El menor. ¿El menor? ¿Estás seguro que el menor te dio esa vaina? ¿Con vinagre? Con Edwin estaba ahí. Con Edwin. Ah, ¿y no te hizo daño eso? No. No, oye, otra vez no lo vas a caer eso, ¿oíste? Nada más te digo. Yo voy a llegar donde ¿pero él. ¿Pero son buenas esas? Son buenas, eso te hace daño, no vuelvas a hacer eso. Yo voy a hablar con ellos, pues ellos quieren problemas. ¿Está bien? Oye, mira, cuando yo te hagan algo, me lo dice a mí, ¿oíste? No, si yo estoy metiéndome chisme, dije que el hijo mío le quita la barba. Y son ellos que le están haciendo mal al hijo mío. Dije que es mal acostumbrado. Yo le voy a decir mal acostumbrado a ellos. Mira, tú no me has visto a Edwin ni al menos de Ero por aquí. No, yo no lo he visto, pero yo de vez estar en el americano ese y primo tuyo. Ah, por ahí tú verás, yo ando buscando ¿sabes? Eso lo ando buscando yo. ¿Y qué pasa? Hoy no le dieron a ellos una vaina picante, combinado. Ya, yo le encuentro. Yo le voy a dar picante a ellos. Primo, yo
viste a menor por aquí? No, yo no lo he visto. ¿Ni a Edwin tampoco? No. Deja que yo lo encuentre, yo lo voy a encontrar a ellos. Yo te digo si él viene. Está bien, primo, gracias. Yo le digo que tú lo estabas a buscar. Está bien, yo lo voy a encontrar a ellos. Tú verás, yo lo voy a encontrar. Yo estoy haciendo más de lío en mi lugar ahora. Ven acá, menor. Güey, ven acá, la abuela, por favor. Esa papita. ¿Cuándo ha venido con vinagre? Espérate, ¿cuándo ha venido con vinagre esa papita? Nunca. Eso es lo que trae el picante, limón, que yo sé. Ok, pero el hijo mío me dijo que trajiste una papita esa con limón. ¿Quién le dio papita? El hijo mío. Un chismoso fue eso, fue toda la idea. Te lo dije yo, a ti que estaba con un problema. Hermano, pero tú me dijiste que fue Edwin ahora, entonces uno se lo dio, uno de los dos fue. Edwin fue Edwin. Ah, ok, está bien. Salió, no se meta, muy bien. Ay, ¿qué estás metiendo? Fuera. Yo estoy acostumbrado. Te lo dije yo a ti, Problema lo que tú estabas a buscar, Dañé, me dio cuenta, loco. Llamado Edwin. Claro, que viejo, claro, no me vengan tocando así, viejo, la casa, me la va a tumbar. Te voy a decir algo. Esa papita, yo veo que vienen son dique que pican, vienen con limón y hay y eso, eso es chile, eso. Ok, tú sabes chile, entonces, ¿por qué tú al hijo mío le vende, le da, regala una con vinagre, dime? Eso no fui yo, eso fue el menor que se lo dio, que lo vi bajando. Cuando yo iba bajando por el callejón, lo tenía el menor y sentado, dando esa papita con vinagre. Oye, le voy a decir algo, Escucha, le voy a decir algo, despégate, mira. Con el hijo mío no se meta ninguno. Tú me dijiste que el hijo mío te quitó una papita. Ajá, ¿y qué yo te dije? Que le pusiera porque es un mal acostumbrado. Mal acostumbrado. Eres tú, tu mamá, tu tío, tu papá, todos tus hijos, ¿entiendes? Al hijo mío no le vuelva a dar eso, que si le pasa algo, voy a venir para el tío y te. Ya fue el menor no que se la dio. Con el hijo mío ya ninguno. Fue el menor que se la dio, viejo. El menor me dice que fuiste tú, no tú que el menor. Chequeate, está bien. Si tú tenés el callejón, mira. Mira, ustedes lo que son chismosos, el hijo mío, no se metan con el hijo mío, ¿entiendes? Que mal acostumbrados son ustedes, los dos. Ah, pues dígale que no me quita los míos para no darle una galleta, ¿verdad? Guau, wey, a ti es que yo te la guardé, pues tigre. No acostáis, viene el temblor, joder, loco. Mi amor, ven para allá. Vamos a esperar, ¿no? Papita vacía, pues ya, esto sí es palomo. Compré uno, no te está loco, vaya y compra ni coimado, hasta me voy a ir de aquí, no acostumbrado, pero si no es eso que papá le está enseñando.